Desde San Miguel nos encontramos también ahorita, hemos venido con los amigos también de San Miguel que quieren contar sus historias para Tocho Morocho. Sigan dándole like, sigan suscribiéndose, compartan las historias. De este departamento sacamos unas bonitas historias, así es que vamos a verlas. Me siento contento, Tocho Morocho está subiendo, gracias a Dios ya casi vamos a llegar a los 25 mil suscriptores. Para mí es un gusto, es un honor este día tener a mi amigo, mi camarada, ¿verdad? Will Salgado. O sea que estamos aquí de Choto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegra estar por aquí, Will. Vamos a tener una bonita historia de parte suya. Ok. Bueno, mi nombre es Will Salgado. Pertenecí a las Fuerzas Armadas desde 1983 a 1985. Estuve en el Batallón de Reacción Inmediata General Manuel José Arce, conocido como el Batallón Arce. Así que ahí estuvimos destacado, cobraba en la Cuarta Compañía de Fusileros, pero por mi trabajo, que era francotirador, pues me tocaba andar con todas las unidades. O sea, habían operativos que salía con la primera compañía, a veces con los recondos, a veces con diferentes unidades. Tenía 17 años cuando ingresé a la Fuerza Armada. ¿Y a qué se dedicaba en ese momento? ¿Estaba estudiando? Yo vendía billetes de lotería, de la Lotería Nacional de Beneficencia en la ciudad de San Miguel. Era, en buen salvadoreño, como dicen, billetero. ¿Y lo reclutaron o se comentaron? Yo me fui a presentar. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué? Desde pequeño a mí me gustaba jugar con soldados y era mi pila. Me gustaba la idea de ser militar. Mi padre me tenía estudiando y en la mañana estudiaba y en la tarde vendía billetes de lotería. Pero yo tuve una novia que no sabía yo quién era su hermano ni en qué trabajaba el hermano. Y resulta pues que mi novia tenía un hermano en la S2. En ese tiempo allá pues era como el Escuadrón de la Muerte que le llaman. Y el sargento encargado de esa unidad estaba enamorado también de mi novia. Y solo porque yo andaba con ella me quería dar matacán, como dicen. Entonces me siguió como 3 veces, hasta me disparó y no pudo agarrarme. Yo no me lo imagino corriendo como gato. Ajá, como gacela. Entonces, por temor a que él me agarrara y que me asesinara, pues me fui para el cuartel, me fui a presentar y mi padre y todo el mundo no estaba de acuerdo, pues, o sea, mi madre lloraba, todo el mundo, porque estaba en la época muy difícil. Entonces, dije yo, bueno, yo tengo que aprender a defenderme de este tipo y para eso pues tengo que estar, hacer lo mismo que él hace, pues estar en la Fuerza Armada. Y así de esa manera fue que entré al ejército. Y lamentablemente cuando terminé mi instrucción de recluta, a los 3 meses, casi a los 4, pues salí a preguntar por él porque yo andaba a mi espinita, ¿verdad? Y me dijeron que hacía unos días él había caído en combate, que ya en un combate él había perdido la vida. Ay, así sí. Que dije yo, bueno, de choto me vine a meter al cuartel y ya como me salía, pues, sí. Tuve que seguir, como dicen, el resto. ¿Me voy a meter por eso? Por él me voy a meter. Vea, entonces ya me tuve que quedar porque en ese tiempo lo salían a buscar a uno cuando uno se desertaba. ¿Desertor? Sí, entonces, ni modo, como dije, tuvimos que terminar el periodo y todavía me reengancharon como un año más. Y digamos, terminando la instrucción básica y a lo más terminar la instrucción básica, uh-huh. ¿Qué fue lo que a continuación siguió? La primera operación, no sé. Sí, la primera operación me acuerdo que entramos por un lugar que le dicen Aguazarca, caminamos hasta llegar a Ciudad Barrios por unas montañas. Y tuvimos el primer combate que yo tuve, no se me olvida, en el cementerio El Sirigual, le dicen, un lugar antes de llegar a Ciudad Barrio. ¿Era cerro, vaguada? Era una loma, pero había otra loma más alta.
O sea, de donde los guerrilleros nos disparaban en la loma más alta. De arriba hacia abajo. Entonces, yo pues era, como dicen, un poco sin miedo. Entonces me acuerdo que estábamos reclutas, era nuestra primera vez que nos disparaban con bala viva. Porque en los entrenamientos nos disparaban con balas de fogueo. Pero ya con bala viva ya es otra cosa. Me acuerdo yo que había un cabo de apellido Tobar, le decíamos Tobareque de mal apodo. Ese cabo andaba, era francotirador, andaba un garan, ¿vea? Y yo me acuerdo que había un cerco de piedras como de unos 40 metros, 40 centímetros de altura, era chiquito el cerco. Eran los muros que hacían. Ajá, pero era un muro como del cementerio, ¿no? Y como yo era recluta, era mi primera vez, me acuerdo que yo iba como gateando con el fusil para avanzar más a donde estaban disparando los guerrilleros. Pero iba del otro lado del muro. ¿Y los compañeros? Estaban atrás del muro. Entonces, y cuando yo iba así, como dicen, gateando, con el fusil así en la mano, cuando llego así, me llego cerca del fusil de Tobar. Y como los cabos en ese tiempo eran cabos, eran de respeto los cabos, ¿verdad? Entonces viene y me da con el fusil en la cabeza y me dice, recluta, pasmado, es hasta este lado que tenés que estar, que no ves que ahí están disparando para... Estás en el lado donde están disparando. Ajá. Y ya me pasó al otro lado del cerco y me pegó una chamarría de una levantada de a metro, el cabo Tobar. Me acuerdo de él, bien buena onda, mi cabo Tobar. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Al lado del juego enemigo iba gateando. Menos mal que no. Que no dispararon en ese momento. Si disparan me hubieran pegado, pues, porque allí también tuve un pequeño trauma, pues, porque nunca en mi vida pues había visto a alguien fallecer, ¿verdad? Entonces tuvimos tres bajas. ¿En la primera salida? Sí, tuvimos tres bajas. Y uno de mis compañeritos de la misma promoción. Le pegaron, llamémosle así, que dicen, pues, un rozón, vea. Le pegaron un rozón aquí por el ojo, por aquí, por esta parte. ¿Y cómo se llama? Pero no se murió. Pero no sé qué le tocó, qué vena, qué arteria, no sé, qué parte de la cara, que la cara se le empezó a deformar, se le hizo, pero así. En el momento. Entonces, cuando yo miraba a mi compañero de recluta, pues, de entrenamiento, de todo, que habíamos andado juntos, usted sabe lo que se pasa en eso, el compañerismo que uno tiene, y miraba a mi compañero que de apellido Montano era, me acordé, que se le iba deformando la cara, los ojitos ni se le miraban así porque se le estiró la cara tanto, que eso me marcó en el primer combate que tuvimos ahí en el cementerio del Sirigual. Quizás ni se desconocía, quizás ya como No, él estaba deformado, pero no sé qué le tocó. Algún médico, cirujano, ha de saber qué parte le tocan a uno por acá, o no sé por dónde le entró la bala, pero él se puso deforme completamente, pero no murió, se recuperó después. ¿Pero le evacuaron? Sí, en el helicóptero. ¿En ese momentito? Como a la media hora, 45. Pues sí, porque de San Miguel a Ciudad Barrio, pues, en lo que llamaban, en lo que el helicóptero calentaba y se levantaba, sus 30, 45 minutos se los tardaban. Los otros dos sí eran MEA. Sí, pero los otros dos eran antiguos, o sea, no, recluta solo era Montano, pues, el del balazo acá. Sí, dos antiguos. Sí, sí, o sea, murieron en combate. ¿Y en algún momento de esos... Porque vamos a ir a la parte donde fue el discurso. Sí. Pero en lo que estuve operando, no se recuerda de alguna emboscada que sufrieran ustedes. Sí, incluso tengo este dedo, una cicatriz acá. El comandante de la unidad que andaba en ese operativo, yo era, en ese tiempo era teniente, el teniente Soto Hernández. Ahora es el general Soto Hernández, el general. Allá está en Estados Unidos, siempre tenemos en contacto, así que saludos a mi general por allá. Él era el comandante de la unidad en la que yo andaba. Nos emboscaron en Potosí, entre Potosí y Sesori. Entonces,
A mí nunca me gustó andar como andaban mis compañeros, que les gustaba andar montados así encima de las barandas de los camiones, ¿sí? Y otros que les gustaba venir sentado en la parte de atrás. Entonces, a mí me gustaba en medio y venir parado, agarrado. Y con el equipo abrochado. En medio, porque era una táctica, va todo alrededor y usted. Pues sí. Entonces, y con el equipo abrochado, pues no, sí. Porque una vez de recluta en el entrenamiento, me relajé, iba con el equipo desabrochado y nos atacaron, pero un ataque de hostigamiento. Entonces, y como nos tiramos rápido y como cayera de los camiones y éramos reclutas, el reo tenía un gancho así para jalar. Y como yo me tiré como pude y no con el equipo, queda trabado en ese gancho y me iba a arrastrar el camión, pues. Me quedó de experiencia que no me lo desabrochaba. Pues. Imagínense con el arnés aquí y el equipo, las caramañolas y los cargadores atrás. No me volvía a viajar con el arnés, con el cinturón suelto. Entonces venía en el camión, en el reo. No me acuerdo si era un reo o si era otro camión, unos Ford que le dieron al Arce, unos Ford verde grande. No me acuerdo si era reo, pero lo que sí que venía una baranda así. Los reos creo que tenían esa baranda de hierro así, donde ponían la lona. Sí. Entonces. Los originales, ¿verdad? Los originales, sí. Entonces, los Mahirus. ¿Sí? Entonces, yo llevaba la mano así, agarrada en la baranda esa. Y en la emboscada, pues, le pegaron a varios, ¿verdad? Y a mí me cayó un balazo aquí exactamente a la par del dedo. No me pegó en el dedo. Pero el colocho que se hizo del hierro, como ya decía, me mordió el dedo. No sé si me rozó algo la bala. Pero la onda es de que a mí me quedó una cortadura aquí y me ha quedado el dedo medio... Medio raro. Medio raro. Me mordió el hierro. Y como me jalé, ¿verdad? No sé qué pellejo, qué pedazo de hueso quedó ahí, pero... Me quedó medio chueco el dedo. Pero mire, de la bala que tiraron, que vieron fue eso. Sí. Suerte, ¿no? ¿Manda? Suerte, le dijo, porque fue lo bueno. No, pues sí, pero tampoco le pegó a nadie porque salió así. Ni me pegó en el pie, pues. Entonces fue leche, como dicen, vea. O no sé si en el barandal, pues, no logró pasar, pues. No me di cuenta. Lo que sí sentí, tampoco sentí la mordedura de esto. Porque nos tiramos de volada de los camiones, porque tronaban los balinazos de galán ahí. Te buscó porque este encubrimiento, pero... Inmediatamente, porque la parte donde fuimos emboscada, en el camión que iba yo, quedó en el área de sacrificio de la emboscada. Usted que ha sido militar y los que han sido militar saben qué significa quedar en área de la muerte, como dicen, ¿verdad? Que ahí le tiran minuto loco. Y es la parte del convoy la más vista. Entonces es difícil, hay que tener suerte para que no le pegue. Sí. No es que sea Rambo ni que nada, suerte. ¿Y la otra es que lo que le dieron pegar también un RP7 o el otro? ¿Ah? No, pero esa vez no. Lo que pasa es que ahí usaron otra técnica porque el camión que venía atrás de nosotros, ellos habían colgado, no sé si una Claymore o algo arriba, y no sé si es que la dejaron caer o no sé si fue morterazo, ahí no sabemos, hermano. Pero cayó un bombazo en el camión y lo partió en dos. Entonces ahí se hubieron bastantes heridos. Sí, yo no sé si es que en el árbol estaba y la dejaron caer así, a control remoto, no sé. Pero rajó el camión. Pero ese era un camión de madera, porque en ese tiempo la Fuerza Armada reclutaba camiones a la fuerza y les pagaba, pero a la fuerza, porque no tenía suficientes reos, suficientes Mahirus, para llevar todo un batallón, pues. O sea, que no era de los camiones de la Fuerza Armada. No, era camión civil. Entonces, partido lo hizo en dos. No sé, sinceramente, cómo fue, porque yo me tiré, el motorista del camión que íbamos, él se tiró, y él se tiró antes que nos tirábamos nosotros, o sea, que el camión iba solo. No, hombre. El camión iba solo. Pues sí, el motorista se aventó de volada, así, no era tonto. Entonces, ¿qué más recto? Pues yo no sé, pero el camión se hizo a un lado y quedó en la orilla, encunetado en la orilla, ¿va? Entonces, ¿y cómo se llama ahí? Y ahí nos logramos tirar, pero el camión quedó cruzado. Entonces, después que ya nos ubicamos en el pencaseo, el motorista ya se había tirado antes en el camión, por eso quedó cruzado.
motorista era solo motorista o también era? No, era civil. Era civil. Lo único que en ese tiempo los motoristas también les enseñaban a disparar, ¿verdad? Pero esa vez ellos sabían disparar, pero él no andaba arma. Solo iba manejando, pues. Entonces, porque siempre mandaban una unidad de seguridad del convoy, entonces prácticamente no ocupaban él. Pero eso ya veníamos para afuera. Entonces venía todo el batallón, pero quedamos ahí en Potosí. Es la única vez que me emboscaron en vehículo. Vea, otra vez me emboscaron, dos veces, me emboscaron en columna, caminando. Vea, y una vez me emboscaron cerca del Mozote. Ajá, entonces ahí tuvimos como tres o cuatro bajas.